Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos sean todos a compartir una vez más este nuevo capítulo de nuestro programa El Noticiario. Pues ya como saben, en todos nuestros capítulos nosotros vamos a contar con la opinión pública, también contaremos con una entrevista, ya también contaremos con un video musical, todo eso concerniente al tema que vamos a tratar hoy. Pues, como siempre, sin más preámbulos, vamos a comenzar con un video musical. Esta vez vamos a dar una vuelta a la República Federal de Nigeria, donde nos vamos a encontrar con el señor Prosper Otsinama en colaboración con Osinachi, con el título EQM, dentro video. Pues sí, estamos de vuelta. Decirles que hoy, como siempre, y como todos los días, vamos a tratar de un tema importante e interesante a la vez. Hablamos de la proliferación de las iglesias en el mundo entero. Pues como todos ya saben que en todas las partes hay más iglesias cada día más. Entonces, hoy vamos a conocer realmente qué opina la gente acerca de ese tema. También contaremos con la presencia de un pastor que nos va a hablar un poquito más a fondo acerca de ese tema. Entonces, les invito a que sigan lo que opina la gente acerca de ese asunto. A mí me parece bien porque esto ayuda a la gente. Pues a mí me parece bien porque todos se creen en un solo Dios. Vale, para mí es algo bueno. A mí me parece mal porque no dejan a la gente dormir. Tras escuchar sus opiniones, ahora es cuando vamos a dar paso a la entrevista.
Como se lo hemos comentado antes, que hoy vamos a contar con la presencia de un señor, un pastor, que nos va a hablar un poquito más a fondo de ese tema que estamos hablando. Hablamos de la proliferación de las iglesias en el mundo actualmente. Sigan la siguiente entrevista. El noticiario. Buenas tardes, reverendo. Muy buenas tardes. Queremos que usted nos explique un poquito acerca de realmente cuál es la razón por la que últimamente aparecen muchas iglesias en el mundo. Pues la proliferación de las iglesias en el mundo hoy es el cumplimiento de la voluntad y de la palabra de Dios, que en su soberanía se dio cuenta que el mundo se está yendo de mal a peor. Y como él dijo, él declaró que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo que la iglesia viene como esta gracia que Dios ofrece y esta oportunidad que Dios ofrece al ser humano para que el ser humano acerque a Dios. Y al acercar a Dios, que haya gracia, misericordia de parte de Dios. Por lo que la proliferación de las iglesias hoy no es nada más que la voluntad de Dios en su infinita soberanía que Él predestinó para con este mundo, sabiendo que el corazón del hombre se desviará más y más. Y para que el hombre tenga una oportunidad para alcanzar la salvación, entonces Dios hizo proliferar, hace proliferar y hará más proliferar las iglesias, para que algunos tengan la oportunidad de hallar esta gracia y que no diga al último día que no pude escuchar la palabra de Dios, por esto viví como pude vivir sin tener en cuenta que Dios existe. Bien, gracias. Entonces, eso quiere significar que eso no tiene nada que ver con lo que el Señor Jesús dijo en su día, que aparecerán muchos profetas, de entre ellos falsos, o de lo que dijo que, o sea, id y predicar el evangelio. O sea, ¿eso no tiene nada que ver con esas dos razones? Pueda que tenga, pero no es el factor determinante. Ir y predicar el evangelio, podemos ir a predicar el evangelio sin establecer las iglesias. Podemos ir, tener una sola iglesia y dentro de esa sola iglesia proliferar falsos profetas. Por lo que la proliferación de las iglesias no tiene nada que ver con esta profecía, una mejor profecía, una de las mejores, además de Jesucristo. No tiene nada que ver con la proliferación de las iglesias, porque al predicar el evangelio, obligatoriamente, no tenemos ninguna obligación de establecer la iglesia, porque predicamos el evangelio. Predicar el evangelio es hacer saber al ser humano la peligrosidad del pecado y el daño del pecado en su vida, y hacerle ver que hay un Dios salvador que trajo una provisión en Cristo Jesús, de modo que cualquiera que en él creyera, que tenga la vida salva. Podemos limitarnos allá, pero el problema es que Dios, sabiendo que el hombre vacía, entonces prefirió que haya esta proliferación de las iglesias, de modo que al diario uno puede compartir, entrenarse, consumir, estar en la presencia de Dios y alimentarse de la palabra de Dios cada vez. Entonces, si he entendido bien, esa proliferación de las iglesias es por la voluntad de Dios mismo. Es por la voluntad de Dios, nada más que la voluntad de Dios. Bien, ¿y se le puede llamar casa de Dios a toda iglesia? Toda iglesia, no sé si toda iglesia es casa de Dios o que toda casa de Dios es iglesia. Pues entonces quiero hacer un breve paro allá para decir, personalmente, esto hablo yo. Personalmente yo no creo que toda iglesia es casa de Dios, tampoco que toda casa de Dios es iglesia. Pero lo mejor sería que toda casa de Dios sea iglesia y que toda iglesia sea casa de Dios. Bien, y nosotros últimamente, bueno, desde hace casi siempre, escuchamos las quejas de los ciudadanos diciendo que si
Esas iglesias gritan mucho, no nos dejan dormir y todas esas cosas. ¿Y qué es lo que usted opina acerca de esos comentarios? Pues son comentarios que no prohibiré a nadie comentar. Esto, con lo mucho que yo diga la verdad en este foro, en este lugar, con lo mucho que lo escuchen, los que quieren seguir haciendo esos comentarios indoctos e inconstantes, lo seguirán haciendo. Pero podemos ver en la vida de nuestro Señor mismo Jesucristo que para resucitar a Lázaro tuvo que gritar. Tuvo que gritar. La Biblia dice que usó una voz muy alta para que Lázaro saliera de la tumba. Vimos que cuando María y Marta vinieron a anunciarle la muerte de Lázaro, Jesucristo lloró, que es, entre comillas, el versículo más corto de la Biblia. Además, entonces sí, nos acusan de llorar en las iglesias y de gritar en las iglesias. No es una novedad, no es algo que empezó con nosotros, no es algo que empezó con esas iglesias que la gente llaman con falta de culto, con falta de comprensión, sectas. Pero bueno, no voy por allá. Pero Jesucristo mismo lloró, Jesucristo gritó, por lo que no sé por qué no, nosotros no lo haríamos. Bien. ¿Y qué le hace a un profeta ser falso? Pues bien, que un pastor pueda caer en el pecado no hace de él un falso. Al principio, el hombre de Dios debe vivir una vida de santidad pura, que se vea de todos y con todos, porque se dedicó a ello. Pero somos con una naturaleza carnal, de sangre y de carne, por lo que hay posibilidad que el hombre cayera en el pecado. Al caer en el pecado no hace de él falso. Pero la falsedad en una congregación, en una iglesia, viene de la doctrina. ¿De cuál doctrina se trata? ¿De doctrina de los demonios? ¿De doctrina de estafar a la gente? Yo tampoco estoy de acuerdo con tales prácticas. Pero tampoco juzgar una iglesia no es tanto del ser humano. El ser humano no puede, no tiene herramientas completas para juzgar si verdaderamente una iglesia es de Dios o falsa, o un hombre de Dios es de Dios o falso. Bien, ¿usted cree que la congregación le puede hacer a su pastor caer en pecado? Esto sí. Podemos ver el ejemplo de Moisés, donde la congregación agobió a Moisés. Dios le dio un orden. Por la presión de la congregación, Dios dijo a Moisés que hablara a la roca. Entonces, en vez de hablar a la roca, pegó a la roca para que el agua saliera. Pero el objetivo era que el agua saliera, hablando o pegando a la roca. Pero Dios no quería que pegara a la roca, pero pegó a la roca. Es decir, no hizo la voluntad de Dios como Dios lo quiso. Pero Dios, por la gracia y la unción que estaba sobre Moisés, hizo salir el agua y el pueblo bebió. Pero Moisés tuvo problema con Dios. Bien, gracias. Para ir cerrando, ¿qué es lo que les dirías a todo el mundo, ya sea la República de Guinea Ecuatorial, la ciudad de Mongomo o el mundo entero acerca de ese tema? Pues lo que diría es que uno, no porque la proliferación de las iglesias es el plan divino, que muchos se infiltrarán como falsos para hacer de esta obra lo que quieran, de ganarse el dinero, de estafar a la gente, de que cada uno tenga lo que él quiera. Debemos ser mucho cuidadosos y velar, pero sobre todo leer la Biblia, conocer lo que dice la Santísima Palabra de Dios y velar si lo que se hace en una iglesia es conforme a esta palabra. Y así tal vez evitaremos de caer en mano de los falsos, como decís, que yo no quiero abogar. Vale, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Pues señoras y señores, esto ha sido todo lo que nosotros les hemos podido ofrecer en el capítulo de hoy. Nosotros nos vamos, pero les formulamos una nueva cita para el próximo día. Así que no se lo pierdan. Ha sido el noticiario. Chao.